Hola a todas, ¿cómo están? Soy Melissa Bea. Nos encontramos en los días de Aseret y Mechubá, sobre los cuales está escrito Dirshua Shin Bimatseú, Karubio Tokarob. Buscalo a Boreolam cuando se encuentra, llamalo a Shem cuando está cerca. ¿Ahora cuántas veces durante el año dijiste a Shem? Quiero sentir cerca, ¿por qué no te siento? Boreolam, escuchas mi tefilot. ¿Ahora cuántas tefilot dice ya Shem? Quiero sentir que me contestas. Este es el momento. Durante todo el año tenés que elevar tus tefilot hasta el Kisakabó, hasta el trono celestial. En estos días el Kisakabó está acá abajo. En este momento Boreolam baja tu vida y te dice, mi tija mía, ¿qué necesitas? Shivji Kamaim Libehnojas Penashem. Derrama tu alma delante de Boreolam en estos días. Pide a Hashem todo lo que tenés en el corazón. Está en vos en estos días. Cambiar tu año, dice el Rambam, afal pilla, tzaka y afal olam, incluso que siempre nos certifica, bueno, y a mí mal en estos días, y afal y otero mit kabelet miyad, estos son los días para certifica, los cuales en este momento, enseguida, bueno, olam, recibe y contesta tu tefilot, como dice la Aria Kadosh, días en los cuales, tipo tipín, tipín, shelmitocho rajamim yordim, bajan gotas de rajum, bejanum, derejapaim, bajan las cualidades de misericordia de Hashem, misericordia, piedad, Boreolam no se enoja. Estos son los días. Como le dijo la mamá a un hijo, tenía una olla, prende el fuego, le dijo, vos ves cuando yo prendo el fuego, el agua hierve y se derrama. Así también, cuando viene acá abajo un yudí con el corazón prendido, lleno de amor por Boreolam, en ese momento, la yud gimal miyot rahamim, las 13 cualidades de misericordia de Hashem, se derraman sobre vos. Este es el momento, como dice el Jota Talmidim, Umi Abinete Yolibeja, Umi Rapet Nafsheja Kamou Baraj. ¿Quién va a entender los sentimientos de tu alma y quién va a curar las heridas de tu corazón? Como Hashem, el psicólogo piadoso, como dice Rashem Rafael Hirsch. Este es el momento, parate delante de Boreolam y derrama esa tefilot como solamente vos sabés hacer. Y está en tus tefilot el koaj, la fuerza de convertir a una chica, una mujer casada en una madre, una mujer contenta. Este es el momento en el cual vos haces tefilá y me llané palabra de Yalgeu. No es la misma la cual tenía el decreto, ya no soy la misma. Mi hija vino a mí, me pidió a mí. Ashrei mish me'arech et Hashem mechadrei libo, dice Rav Shimon bar Yochai. Hospeda Boreolam en tu corazón estos días y llévatelo adentro tuyo para todo el año. Que tengamos todos, Mesat Hashem, mérito de estar sellados en el libro de la vida.